Ya no tengo que hacerlo, tengo que ser de buen testimonio. Aleluya. Porque ministro para Dios. Porque tengo un ministerio. Al tocar yo un instrumento, lo estoy tocando para Dios. Piensen ustedes que no están tocando para los hermanos que están ahí. Cada vez que ustedes agarren un instrumento, por favor no piensen que están tocando para los hermanos que están sentados en su banca nomás. ¿Para quién lo vamos a hacer? Para Dios. Jorgito, para Dios. Y Dios se complace. Dios se siente honrado. Dios se siente bendecido con su alabanza de ustedes. ¿Sí? Se siente Dios totalmente complacido. Y dice, qué hermosos mis ministros de música, ¿verdad? Que tocan con el corazón. Amén, aleluya. ¿Cómo les dije que tocáramos? Con el corazón. Sí, pero como los pajaritos, ¿verdad? Ajá. Con alegría, como los pajaritos. Los pajaritos, cómo, qué hermoso cantan. Qué alegres cantan. Qué felices cantan. ¿Y saben qué? Le cantan a Dios en la mañana, cuando amanece, sin saber si van a comer ese día o se escasea la comidita que ellos van a comer. Le cantan antes de comer. Y le cantan en la tarde. Antes de dormirse, los pajaritos vuelven a cantarle al Señor. Cantan en el día, ¿sí? Pero antes de dormir, también le cantan al Señor. Entonces les dije que eran tres cosas que buscaron en los que iban a servir las mesas. Dijimos que tenían que ser de buena conducta, de buen testimonio, ¿sí? Ejemplo. La número dos, ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo tiene que ser el músico? El ministro de música, ¿cómo un ministro de música completo para Dios? ¿Cómo tiene que ser? ¿Cómo tiene que ser, Jorgito? Lleno del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que cuando cante se sienta la presencia de Dios. Para que cuando cante se sienta la gloria de Dios en la iglesia. Para que cuando él cante se sienta algo que se mueve, ¿sí? Que se activa de parte de Dios en la iglesia. Y que la música es inspiración y es bendición en toda la iglesia. ¿Cómo se siente una misioncita o una iglesia que no tiene música? ¿Cómo se siente? Bien triste. Triste se siente. ¿Verdad, hermano? Y hay misiones, hay iglesias que no tienen quien toque. Y se siente el culto hermoso. Pero es más hermoso cuando hay ministros de música que están transmitiendo de parte de Dios en el ministerio de la música una bendición a través de la ejecución de sus instrumentos, alabando y glorificando el bendito nombre de Dios. Amén. Aleluya. ¿Sí? Es muy hermoso. Es muy precioso. Un grupo, una orquesta, los hermanos de la música, que cuando están cantando para Dios, algo poderoso, algo maravilloso, siente el ministro de música y lo está transmitiendo, y la iglesia está glorificando el nombre de Dios y quieren seguir alabando el nombre de Dios. Bendito sea Dios. ¿Quieren ustedes ser de bendición cuando toquen? Amén. ¿Quieren ser de bendición? ¿O nomás quieren tocar porque saben? ¿Quieren nomás tocar porque saben, hermanita? ¿O quieren ser una bendición de Dios? Una bendición del Señor. ¡Qué bonito! ¡Qué hermoso! ¡Esto es precioso!
Tocarle al Señor, no porque lo aprendieron a través de las notas, sino porque de su corazón, de ustedes, fluye una alabanza hermosa para el Dios que lo merece todo, para el Dios que está esperando una alabanza de sus sentimientos, de ustedes, que de su ser hay algo hermoso que está expresando la grandeza de Dios en ese ministro de música, en esa persona preciosa que está dándole a Dios lo mejor a través de su alabanza. Cuando ustedes toquen para el Señor, por favor, piensen esto: voy a darle a Dios lo mejor a través de mi alabanza, a través de mi instrumento, le voy a dar a Dios lo mejor. Denle a Dios lo mejor. Ustedes pueden hacerlo. ¿Y saben por qué? Porque Dios siempre está con nosotros. Porque su presencia divina siempre está con nosotros. Entonces, cumplamos con estos tres requisitos que les pidieron a estos varones para que sirvieran las mesas. De buen testimonio, siendo ejemplo, llenos del Espíritu Santo y pidiéndole a Dios sabiduría. Bendito sea Dios. Yo quiero que se pongan de pie en este momento y que le pidamos al Señor que nos conceda. Señor, estamos aprendiendo para darte lo mejor, para que mi instrumento suene bonito, suene hermoso, para que mi flauta, para que mi violín, para que el instrumento con el que yo te voy a tocar suene hermosísimo a tus divinos oídos, a tus divinos sentimientos. Sí, Señor, y que tú lo aceptes como una ofrenda viva de mi corazón y de mi vida para ti. Te doy lo mejor, Rey de Reyes. Bendito Señor, te entrego lo mejor en mi alabanza. Gracias, Señor, te damos en esta tarde hermosa en que tú nos concedes estar mirando el testimonio de estos siete varones para servir las mesas que les pidieron que fueran de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría, Señor, para adorar, Dios mío, el ministerio tan hermoso del servicio, de la administración para ti, precioso y bendito Cordero de Dios. Te damos gracias. Permítenos que a través, Dios mío, de la alabanza, pensemos siempre que te vamos a dar lo mejor para ti. Sí, Señor, que en nuestro corazón, Dios mío, tenemos la alabanza. Te glorifiquemos a través de las notas, de los himnos, de los cánticos espirituales. Te demos toda la gloria, te demos toda la honra, te demos toda la alabanza, precioso Cordero de Dios. Muchas gracias, porque de diferentes edades se están capacitando, se están preparando, están aprendiendo para bendecir tu nombre, para glorificar tu nombre de la manera más hermosa, de la manera más preciosa para ti, bendito Cordero de Dios. Por favor, a todos, bendícelos, ayúdalos, capacítalos. Espíritu Santo, dale la bendición de que todos puedan servirte, Señor bendito, con gracia ante tus ojos, con bendición.